de administración y dirección de empresas, cosas con pensar en que se habían de hacer, sencillamente. Como director de la Escuela Politécnica Superior de Ambient. Promet complir fidelment les obligacions del meu càrrec, en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i els Estatuts de la Universitat Politécnica de València. Mucha satisfacción por el apoyo que hemos recibido, porque prácticamente casi el 83% del campus ha votado a favor de la continuación del proyecto, con lo cual pues, al final viene a avalar la gestión que se han hecho estos 4 años. La idea es, bueno, como base del programa, es seguir sumando. Tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir sumando alumnos, tenemos que crecer a volver a tener los números que teníamos antes de la crisis que se generó en 2012 y volver a un número de estabilidad de 2.000 alumnos que tenía este campus y que, vamos, que podemos absorber perfectamente. Que a nivel humano y a nivel personal y a nivel pues, también de gestión es muy bueno y que sin él no se podrían hacer todas las cosas que se están haciendo en este campus, obviamente. El campus de Gandía se creó gracias a la sociedad, en el entorno de la SAFOR. Y de alguna manera está en el ADN de la SAFOR. Está totalmente integrada, forma parte de este campus la Federación de Empresarios, la Alcaldía, la Mancomunidad de Municipios. Por aquí pasa Cáritas, Cruz Roja, muchas entidades de organizaciones de no gubernamentales. Estamos totalmente integrados en el entorno y de alguna manera representamos también al entorno. El reto más importante para los 4 años es luchar contra todas las crisis que van a ir apareciendo. Es decir, la pandemia da la sensación de que ha venido para quedarse, aunque irá cambiando. Eso va a llevar a una serie de crisis, seguramente una crisis económica, volveremos seguramente a pasar un mal ciclo y tendremos que luchar contra eso y además crecer. Va a ser complicado, pero nosotros estamos dispuestos a asumir el reto.